Bueno amigos, antes de empezar el video quiero hacer el sorteo de... Vamos a sortear tres rangos, van a ser uno en... Puede ser ya sea en el servidor de Minelce, en Luminoso Server o en Surubaldu, en cualquiera de estos tres servidores voy a estar sorteando tres rangos. Y bueno, ya había hecho el video, en serio ya lo hizo como dos veces o tres veces. Una de las que había ganado es Waifu, pero cuando vi la grabación se me estropeó, entonces... Quise, de hecho, quise borrar el comentario, pero ella había comentado, entonces ni modo de quitarlo y decirle, no, no ganaste, ya le habíamos puesto que ya había ganado. Voy a intentar a ver si puedo recuperar la parte de que había ganado el sorteo, pero bueno, aquí están los comentarios y todo esto. Vamos a elegir otros dos ganadores. Vale, ganador, Lumino, te ganaste. Es en serio, es en serio. Sortear de nuevo, gané yo mismo. A ver, vamos a darle aquí. Elegir Seven Kaneki 7. Bien, vale. Seven Kaneki 7, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, le damos aquí. Seven. ¿Dónde está el compañito Seven, eh? Vale. Seven Kaneki, le damos. Vale, responder. Listo. Ganaste un rango. Vamos, le damos aquí. A ver. Listo, vamos a escoger un último ganador. Y bueno, si quieres que siga haciendo más sorteos, apoya al canal dándole like, comentar, compartir. Y pronto probablemente haremos otro sorteo, ¿ok? Listo, vamos a elegir a alguien más. Gabriel BR, ok, a ver. Gabriel BR, ok. Listo, ganaste. Listo. Y bueno, estos han sido los tres ganadores. Si no, ¿cómo se llama? Si no solicitan su rango en un lapso de 1 a 3 días, será un nuevo sorteo, ¿ok? Y bueno, empecemos. Bueno amigos, vamos empezando nuevamente con la serie de Survivaldu, de regreso en el canal, en prisión. Muchos querían esto de regreso, entonces vamos a traerlo de aquí. Y bueno, esta vez vamos a traer un pequeño, una guía de cómo conseguir, de todas las formas que hay cuatro formas de conseguir hilo. Entonces, vamos a traerlas. Bueno, hay cinco formas de conseguir hilo. Vamos a ver todas. Hay el en costo y tiempo, tienen algunas sus desventajas. Entonces, listo. Saludos a Sánchez Romero, dice que es mi fan. Saludotes, compi. Está saliendo en el primer video de regreso a Survaldu. Y bueno, vamos a ver la primera. La primera es aquí en el casino. En el casino puedes conseguir hilos. Como este compañerito. Vean, yo acabo de comprar 60. 60 fichas, pero cada ficha te vale 200. O sea, si sacamos un coste de 5 fichas, son 1000. Son de 10 fichas, son 2000. 2000 por 6 son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me acabo de gastar 12.000 de dinero en comprar 60 fichas para intentar ganar aquí. Vamos a ver, este tiene muchas probabilidades de que me dé un hilo con algunas cuantas giros. Vas a venir, vas a comprar fichas y tienes que estar girando aquí en las máquinas. La probabilidad va a ir dependiendo de cuánto tengan aquí. Ven, este tiene 60, no, 6.600. Esta tiene 1.400. Esta tiene 14.000. Entonces, como tiene 14.000, tiene una gran probabilidad de que nos dé un hilo. Y esta es una forma en la que la gente viene e intenta conseguir un hilo. Yo nunca, en verdad, si me sale el día de hoy, sería muy gracioso porque nunca he podido conseguir un hilo. Me he venido a gastar hasta 100, 200.000 de dinero y no he conseguido nada. Entonces, esta forma la pongo al principio porque es una. Creo que ahí va. ¡Uy! ¡Vean! Ah, no, vale, pero son de distinto. Vale, vamos a comprar un poquito más y vamos a intentar otra vez. O sea, esta en cuanto a costo y tiempo te puede salir medio rentable. O sea, el problema es que... Vale, ya compré de más. 60 son 4 y 4 son 8, 9, 10, 11, 12. Ok. En cuanto a costo y tiempo, dependiendo, puede que con 12 menitas de estas... Vengas, le des y te ganes un hilo. Y ya, o sea, puede que con eso consigas un hilo, o sea, hiper mega rápido, pero puede que no, o sea, puede que tengas que juntar 200.000 de dinero y venir y gastártelo aquí. Entonces, esta yo la pongo como que
La forma, no sé, o sea, esto es dependiendo la suerte, esta no tiene tantas probabilidades de que tú ganes. Vean, lo repito, no gano, o sea, no ganas nada, nada, ¿verdad? Aquí, pero bueno, ya nos gastamos como 20, como 30 mil, porque antes de esto ya había hecho un pre-video y no me gustó cómo quedó, como que sentí que se alargó mucho, siendo que son pocas formas muy rápido. Entonces, vale, esta última ficha, y si no ganamos, ni modo, lo dejamos en, ¿cómo se llama? 15.200. Vamos, no ganamos nada. Ok, esa es la primera forma. La segunda forma es comprárselo a alguien directamente, o sea, es poner a ver, un ejemplo, 6. Compro hilo. Pones, vale, a ver, es que ya lo repito, ya lo había hecho. Alguien vende hilo. Ok, y luego pones, no sé, pro hilo. Y listo, alguien te puede vender un hilo, lo puedes comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Vean, ahí alguien me dice 230. Ok, listo. 200. Miguel, a ver, alguien vende por aquí hilos. A ver. ¿Cuánto es? 1, 2, 3. Vale, son 200. Listo, ahí compramos un hilo. Compramos otro hilo. Compramos otro hilo. Compramos cuatro hilos. Listo. Compramos cuatro hilos. Cuatro hilos. Cuatro hilos. Vean, esa es la forma más rápida de comprar hilos. O sea, la forma más rápida. No tenía mi contraseña. Por eso no podía entrar. Sí. Listo, no tenía mi contraseña, entonces por eso. Esa es la forma más rápida de poder accesar a accesar cómo se poder comprar hilos. O sea, no hay forma más rápida de adquirir un hilo que esa. Vale, creo que se está lagando un poquito. No, ahí va bien. Entonces, digo, me excedí un poco. Siento que me excedí. Por aquí debería de, yo, vale, aquí tengo otros cuatro hilos y una lana, entonces tengo ocho hilos. Pero bueno, no me hacía falta comprar tantos hilos, ¿eh? De hecho, nada más con que viéramos cómo iba, era más que suficiente. Pero bueno, ya compramos los hilos. Esa es la forma, repito, más rápida de adquirir un hilo. La segunda forma de adquirir, bueno, la tercera, forma de adquirir un hilo, ¿cuál es? Pescarlo. O sea, la primera la puse ahí porque no sabía en cuanto a tiempo y costo cómo ir. La segunda es muy rápida en tiempo, pero es muy tardada en dinero porque tienes que conseguir 200 mil de dinero. La tercera en costo es nulo, prácticamente no te cuesta nada, pero en dinero, digo, en dinero no te cuesta nada, pero en tiempo es uf, demasiado. ¿Por qué? Porque tienes que venir y tienes que ponerte a pescar. Ojo. Tienes que saber pescar, porque no es lo mismo pescar con cualquier caña, con una caña X. No. Debes de saber con qué caña pescar. Ahorita les voy a explicar el por qué. Vamos a pescar algo. O sería genial que nos saliera un hilo ahorita mismo. Hiper genial. Vale, no está saliendo nada, ¿eh? Ese tipo me está robando todo, ¿eh? Me estás robando, ¿eh? Me estás robando los pescados. Los hilos, vale. Ahí picó algo. Y no me salió nada. Y no me sale nada, ¿eh? Es en serio, vale, él jaló una caña de pescar. Ahorita les voy a explicar esto. Nada más quiero rapidísimo el pescar algo, ¿eh? Pero es que, ven, tardan demasiado, ¿eh? Bueno, la basura o lo que vayas a pescar, tarda demasiado, ¿eh? Fua. Y vean, ahorita les digo, en tiempo esto es muy tardado. Te puedes aventar 5 minutos, como te puedes aventar 2 horas, y nada más te puede dar un hilo. Yo he estado una hora para sacar un hilo. Una hora para sacar un hilo. O sea, entonces, muchos prefieren irse a minar y venderlo y conseguir comprar el hilo. ¿Vale? Ahí que jalamos. Vale, jalamos basura. Ok. Listo. Debes de saber pescar. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo. Vamos a mi celda. Bueno, a mi calabozo, que no es mío. Me lo prestaron. Pero me sirve. Me funciona. Ok. Esta tiene suerte marina. Una caña así no te sirve porque, para empezar, tiene suerte marina. Y en segundo, no tiene irrompibilidad. Se va a romper en 60 veces que la utilices. Esta tiene irrompibilidad, suerte marina y atracción. Podrías decir, esta es una caña muy OP, me va a servir. Pues no.
Esta tampoco te sirve. La que te sirve es una como estas: irrompibilidad y atracción. ¿Por qué? La irrompibilidad, obviamente, para que dure muchísimo más, y la atracción para que jale más rápido los ítems. Eso, la atracción es para que reduce el tiempo de pesca un poco. No sé cuánto realmente, pero lo reduce un poco. La suerte marina, ¿por qué no te sirve? Porque la suerte marina es para que jales ítems encantados. O sea, te encuentres, no sé, un libro, un pantalón, a lo mejor, no sé si salgan pantalones, pero un libro, una caña de pescar encantada, un arco encantado. Entonces, si tú quitas la atracción, va a ser muy, 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 muy complicado que tú jales un libro, a lo mejor. Entonces, eso reduce eso aumenta las posibilidades. O sea, si quitas ítems, aumenta las posibilidades de que tú puedas pescar un hilo. Entonces, es mucho mejor pescar con una caña irrompibilidad 3 y atracción 2. Y bueno, la cuarta forma que te quita. Oh, está genial el techo, como lo hizo este Apple Games. La cuarta forma, a ver qué venden aquí, que luego me meto a ver qué venden y digo, me sirve, no me sirve. La cuarta forma es ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. Que te lo regalen, prácticamente. O sea, alguien, esa no te cuesta ni tiempo ni dinero. ¿Por qué? Porque alguien te lo va a regalar. La quinta forma es comprarlo en la tienda de Surbaldú directamente, pero la verdad están demasiado caros. No, no lo vale. No, no lo vale. O sea, prefiero, o sea, es mejor venderle en un rango y que te pague con hilos a comprárselo, a comprar hilos directamente. No, no lo vale. Entonces, estas son las cinco formas de conseguir un hilo en Surbaldú. Esta es la guía de cómo puedes conseguir tú un hilo en Surbaldú. Creo que son todas las formas, las únicas formas que hay. Puedes comprarlo en subastas o así, pero vaya, sería lo mismo que la segunda, ¿no? De comprarlo. Entonces, espero que les haya gustado, amigos. Espero que les sirva, en verdad. Y bueno, estamos de regreso en Surbaldú.